amigos, bienvenidos. El día de hoy estamos nuevamente con Nancy, pero hoy vamos a hacer un video. Vamos a ver cómo Nancy nos va a enseñar a hacer unas orquídeas para que enraicen y qué sustrato le va a poner. Entonces, acompáñenos hoy en este nuevo video. Bueno, como les decía, el día de hoy pues estamos aquí con Nancy. Ella pues nos va a enseñar a todas cómo poder hacer una canasta como esta. Si se dan cuenta, pues ella ya tiene hecha una. Entonces ella nos va a enseñar a todos para que nuestras orquídeas puedan estar con esta floración. Y bienvenida Nancy nuevamente a mi canal. Bueno, pues gracias, buenos días a todos, donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Sabemos que hay personas que nos miran en la noche, en el día o en la mañana. Entonces, esta canasta pues yo la hice aquí y como pueden ver, tiene lo que es el sustrato que le puse aquí un poquito de como de raicita para que se pueda mantener un poco la raíz húmeda, ¿verdad? Para que lo que tiene aquí, lo que es la corteza del árbol, pueda mantenerse un poco húmedo. Entonces, Esto es lo que yo le voy a enseñar a hacer a ella. Ajá, y a todos los suscriptores, si se dan cuenta, pues a Nancy ya hizo esta. Y si se dan cuenta acá, puede enfocar acá para ver cómo la raíz está ya bien bonita, miren. Entonces, vamos a trabajar con esta orquídea carmesí y vamos a ver cómo Nancy nos va a ayudar a que nuestras orquídeas progresen. Bueno, entonces acá vamos a hacer el proceso de las orquídeas y vamos a ver cómo Nancy nos va a enseñar qué sustrato le vamos a echar y qué es lo que le quita ella a las orquídeas para que enraícen bien. A ver, Nancy. Bueno, como pueden ver, aquí esta orquídea, aquí ya tiene su raíz muerta, ¿verdad? Uh-huh. Esta ya no nos sirve de nada porque, como podemos ver, aquí ella ya este año que ella termine de dar su floración, ya empieza a echar nueva raíz. Entonces todo esto se lo vamos a quitar. Eso sí. Lo tenemos que quitar, ¿verdad, sí, Nancy? Entonces aquí ya Nancy ya quitó todo lo que ya está desinfectada la tijera, ¿verdad? Sí, esto ya estaba desinfectado. Entonces, hay que desinfectar la tijera también antes de hacer esto, porque con un poco de alcohol podemos desinfectar lo que es la tijera y quitarle toda la raíz muerta a la orquídea para que vuelva a nacer nuevas, para que cuando nazcan las nuevas raíces ella tienda a enraizar más rápido en la corteza de ella. Y como aquí, pues si podemos ver, Nancy, ella le gustan mucho las orquídeas, por eso es que hoy estamos haciendo un nuevo video, porque ella se dedica más a las orquídeas también, y ha vendido varias, pues ha hecho bastantes trasplantes, ¿verdad, Nancy? Y también lo que vamos a utilizar es el carbón. ¿Esto por qué lo vamos a utilizar, Nancy? Porque como pueden ver, el carbón contiene lo que es mineral. Uh-huh. Entonces eso le ayuda a lo que es la raíz de la orquídea. Y como vitamina para ella también. Y tiende también a que la raíz de la orquídea, ella también enraíce más rápido. Ajá, oh. Porque yo he hecho la prueba, sí, con esto y sí, porque como, y sí me ha funcionado. Sí, porque ella, pues Nancy tiene variedad de orquídeas. Entonces ella ya tiene mucha experiencia en hacer macetas de orquídea y cómo las cuida. Y de esta manera también aquí tenemos ya los palitos para poder... Estos son de árbol, ¿verdad, Nancy? Sí, esta es pura corteza de árbol. Entonces lo vamos a hacer en estas canastitas, uh-huh, porque la orquídea es pequeña, uh-huh, para que... Y como la orquídea necesita luz, ¿verdad, Nancy? Necesita luz, y cuando ella empieza a sacar su raicita, recuérdense que las raíces de ellas también son aéreas. Sí, es cierto. Entonces, entre más aéreas estén las raíces, más nutrientes van a recibir. Exactamente. Entonces, ahorita voy a ir a traer una. Bueno, como nos damos cuenta, pues aquí hay variedad de orquídeas. Si se dan cuenta, pues acá ya tiene su floración. Como decía Nancy, entre más estén a la luz las
raíces mejor, ¿verdad, Nancy? Si se dan cuenta, sí, miren. Así es como pueden ver, ¿verdad? Aquí, las raíces de la orquídea, pues pueden ver que ellas ahí ya están saliendo de lo que es el árbol. Ajá. Entonces, como pueden ver, ella está, la raíz está bien sanita. Uh-huh. Y como pueden ver, ahorita ya va a reventar. Ya ella ya va a reventar. Esta es color morado, es una orquídea doble. Igual que esta, miren, acá, pues acá ya está la raíz bien pegadita, miren. Entonces, como Nancy decía, que tenemos que cortar la raíz muerta para que nuevamente ellas se puedan enraizar. Y de esta manera, pues Nancy hace todas las orquídeas, ella tiene mucha experiencia en eso. Y por eso es que hoy estamos con ella compartiendo y enseñándole cómo poder hacer nuestras orquídeas en casa, ¿verdad? Son tan sencillas, buscar los palitos que sean adecuados para la orquídea, ¿verdad, Nancy? Sí, así es, para que ellas puedan y que siempre queden bien agarraditas, ¿verdad? Para que ellas no se estén moviendo tanto. Ajá. ¿Y cada cuánto podemos echarle agua, Nancy? Bueno, estas porque yo a mis orquídeas yo las riego a cada 4 días. 4 días. Es aquí, esta sí la riego un día sí, un día no, porque esto es más seco todavía. Uh-huh. Pero como la corteza de coco guarda un poquito más de humedad, entonces esa se riega cada 5 días. Depende de lo que echemos, ¿verdad? Ajá, de dónde la vamos a poner. Ajá, está bien. Gracias, Nancy. Como podemos ver, ¿verdad? Aquí hay un esqueje que este ya está seco. Entonces esto podemos quitarlo porque esto ya no nos sirve de nada. Le está quitando un poco de vida a lo que es la orquídea. Ajá. Y fíjate que pueden ver, ya esto ya no nos sirve de nada. Entonces fíjate que Stephanie me decía también de que cuando nosotros tenemos nuestras plantas, pues tenemos que quitarle lo muerto, porque a veces le quitan vida a la planta, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a meterla. Como ven ya aquí Nancy, pues ya echó la raicita, el palito, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a hacer el procedimiento de poder introducir la plantita para que no se lastime la orquídea. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, porque si no se lastiman las hojitas. Ajá. Entonces, a mí me gusta trabajar con mucho amor las orquídeas para que ellas puedan verse muy lindas, ¿verdad? Y entonces aquí ya le pusimos un poco de corteza de árbol. Ajá. Entonces seguimos con el procedimiento, ¿verdad? De ponerle más. Llenarla, tratar la manera de llenarla y que quede apretadita. Pues de esta manera, pues Nancy hoy nos enseña cómo poder, porque ve que las orquídeas están en los árboles, ¿verdad, Nancy? Sí, estas se están en el árbol, entonces cuando uno las quita, ¿verdad? Lo que pasa que como ahorita hay muchas de esas, entonces cuando hay bastante, yo tiendo a sacar hijos. A sacarle los esquejes, ajá, ¿verdad? Para poder hacer más orquídea. Ajá, sí. Entonces, como decía Nancy, pues ella saca bastantes, porque como ella vende aquí en su casita, entonces de esta manera, pues ella hace sus macetas para que las personas vean, porque a veces vienen a buscarle. Entonces ella trata la manera de mantenerlas, ¿verdad, Nancy? Para que las personas puedan venir a comprar. Sí, así es, para que cuando ellas vengan, ¿verdad? Puedan venir a ver lo que yo vendo y las distintas clases de orquídeas. Entonces ahorita vamos con lo que es el carbón, que el carbón lo vamos a poner aquí como buscando donde donde ellas van a sacar su raíz para que ellas puedan tener un poco de nutriente también. ¿Y se le puede echar abono a las orquídeas, Nancy? Sí, se le puede echar, como no? Te comentaba la otra vez, ¿verdad? Ajá. Así con una bolsita, echamos un poquito de abono y la podemos colgar. Y lo podemos a colgar aquí, voy a amarrarla y colgarla y cuando se riegue, ella va a sacar las gotitas o el agüita y ya va a caer a lo que es la
la raíz. Y así pues florecen las orquídeas. Qué linda está quedando. Muy bonita. Entonces, de esta manera, pues hoy estamos aprendiendo con Nancy también en lo que es la orquídea. Y miren qué segura quedó. No se mueve para nada. Y como se dan cuenta, aquí a la raíz ya la lleva. Si se puede acercar, miren, la raíz ya está acá. Así quedó. Y ahí ella va a soltar sus raíces por todos lados, ¿verdad, Nancy? Sí, eso es lo que tienen que saber, ¿verdad? Que una orquídea tiene que quedar bien segura. Ajá. Porque si ella no está segura, ella no va a enraizar. Ella tiene que sentirse como que ella está pegada en el árbol. Exactamente. Ajá. Entonces, de esta manera, pues quedó la orquídea. Y gracias, Nancy, por habernos enseñado cómo poder hacer nuestras orquídeas en las casas. Y como decía, don Nancy tiene variedad de orquídeas que ya las mostramos. Y acá, pues ya van a reventar los botones. Y esta se mira muy linda. Esta sí, es una... esta me gusta porque, como pueden ver, apenas van reventando sus botoncitos, ¿verdad? Esta. Igual están estas de aquí, miren, trae varias varitas que ya van a reventar. Bueno, amigos, hemos terminado ya con el proceso de las orquídeas, entonces así quedaron. Ahora ya saben cómo pueden hacer ustedes sus orquídeas en su casita. Ahorita que ya va a ser el día del cariño, podemos regalar un buen obsequio, ¿verdad, Nancy? Sí, así es, a alguien que le guste mucho las orquídeas, ¿verdad? Ustedes pueden... dar un bonito regalo como son las orquídeas, ¿verdad? Y como pueden ver, así fue el proceso de las que hicimos y así quedaron. Uh-huh. Entonces, lo único que utilizamos fue carbón, corteza de árbol, ¿verdad? Uh-huh. Y quitarle la raíz. Es tan sencillo, ¿verdad, Nancy? Y de esta manera ustedes pueden tener en su casa hermosas orquídeas como hoy vemos acá en casa de Nancy. Miren esta belleza, son las orquídeas carmesí que le llama, o catleyas. Son muy lindas. Entonces, amigos, pues dejamos este video y agradeciendo a Nancy por haberme ayudado en este nuevo video. Gracias, Nancy. De nada. Y sigamos adelante cultivando nuestras plantas. Y a todos los jardineros del mundo, siempre suscríbanse a mi canal y denle like a todos los videos que hoy vamos a compartir. Y siempre sigan a Nancy en YouTube también, Cocinando con Nancy, ¿verdad, Nancy? Sí, me pueden encontrar en YouTube, Cocinando con Nancy, y también en TikTok, como El Jardín de Nancy. Gracias, Nancy. Entonces, amigos, vean este video que está muy bonito. Ustedes pueden mantener sus orquídeas en la casa y hasta la vista. ¡Nos vemos!